Dschingis Khan, heraita, horaita, heraita, immer weiter. Dschingis Khan, ach Brüder, sag Brüder, lach Brüder, immer wieder, lasst doch noch hören. Oh ho ho ho, denn wir sind Mongolen. Ah ha ha ha. Und der Teufel prie und früh genug. ¿Cómo están, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva entrevista, y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Wolfgang Heichel del grupo alemán Dschingis Khan. Empecemos. En una primera instancia le pedí a Wolfgang que nos contara cómo surgió la idea de formar Dschingis Khan, y esto fue lo que nos dijo. This was in 1979, and it was a kind of casting, but this was not really a casting like we are used to see it today. It was just by recommending somebody who knows somebody who knows somebody, something like this. So it was really done by the way. You know, when you start a new production with a new group, you hope that it will be successful, but you never have the idea of such a big success which came over us in those years, and it's still standing until today after 41 years. I'm very thankful for that. Dschingis Khan, al igual que un montón de otros artistas y grupos europeos originarios de Alemania, fueron sumamente populares en los 80s en países asiáticos como China, Japón, Corea del Sur y demás. En este caso, Dschingis Khan rompió los charts y la popularidad en Mongolia, y Wolfgang ha recibido premios y honores allí en Mongolia por canciones como Dschingis Khan principalmente, y nos va a estar contando sobre estos honores que recibió, así que presten atención. I'm very proud to be announced as cultural envoy of Mongolia because of my intention to spread the name of Dschingis Khan worldwide and to make a kind of promotion for Mongolia. And the awards I received was first the announcement of cultural envoy of Mongolia, and then I was invited to the president of Mongolia, which gave me the greatest and biggest award which you can get in Mongolia. This is the Medal of Friendship. And in the last position, I'm an honored citizen of Dschingis City, which means this is the personal city where I got the biggest honor from them. Ahora bien, teniendo en cuenta todos los cambios que fue surgiendo la música, le pedí su opinión sobre la música de hoy en una comparación con la música de los 80s, y esto fue lo que él dijo. This is really hard to tell because every young generation has its own trend and its own style of music and a kind of dancing and of moving, and I think everything is okay. As long as it is music, then it is fine. And it's really hard to say if some music was better or some music is worse. I think people like music with melodies, and the other people like more music with rhythm. So you can decide what you want. I think everything is okay. Wolfgang y Dschingis Khan están lanzando un nuevo álbum, una nueva versión de Dschingis Khan, de la mano de Wolfgang y Luis Rodríguez, este gran productor surgido de Modern Talking, de la mano de Dieter Bohlen y demás, y nos va a estar contando sobre esta nueva realización y cómo es trabajar con Luis Rodríguez. The new version we worked out with Luis came out, by the way, to make a complete new album with him, but not to avoid the old hit songs. And Luis has the best ideas because he is a real successful producer of the music from the 80s, and he really gave the songs Dschingis Khan Moscow and Hachi Aleph Oma and Rocking Son of Dschingis Khan. He gave them a pimp and a real push, and it's a very big honor for me to work with such a successful producer. Para finalizar esta entrevista, nos va a estar comentando sus proyectos para este 2021, así que presten atención. First of all, we want to go ahead with our planning and going to the Silk Road with 48 cities, and after this we are planning to come to Latin America. We are in contact with Colombia, with Argentina, with Brazil, and going to these cities and playing their concerts. And maybe some more contacts or concerts will be added. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Le quiero súper agradecer a Wolfgang por esta oportunidad brindada para realizar la entrevista. Te recuerdo que me podés seguir en Instagram, Facebook y en Spotify con el mismo nombre del canal, Retro Talking Mix. También te recuerdo que si no te suscribiste al canal, puedes hacerlo en este momento haciendo clic en el botón que está abajo de este video y activar la campanita de notificaciones, así no te perdés ninguna de las entrevistas o novedades que voy a estar subiendo a futuro en el canal. Sin más nada que mencionar, nos vemos en un próximo video. Un abrazo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s. Chau, chau. Cabalga al frente de sus hombres, Dschingis Khan, el feroz. Montado en su caballo blanco y sin piedad.